Hola chicos y chicas, pues vamos a comenzar con el bloque número 10, que es largo y súper interesante, ¿eh? Es uno de los periodos que a todo el mundo nos apasiona más, ¿no? Que es la época de la Segunda República, la Guerra Civil. Así que venga chicos y chicas, vamos allá. Pues básicamente la primera parte de este bloque, vamos a ver que se divide en cuando se proclama la República después del fracaso de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII y de la dictadura después de Primo de Rivera. Vamos a ver el periodo constituyente, ya que va a ser el periodo de esta constitución, o la Primera República será el periodo donde más seriamente se va a intentar imponer un Estado democrático, ¿vale? Después vamos a tener las tres partes fundamentales que tiene la Segunda República, que será el bienio de izquierdas, después ganarán las derechas. Ganarán las derechas, el bienio conservador, porque vamos a ver cómo dimiten las fuerzas políticas de izquierda. Vemos el bienio conservador cuando ganan las derechas en la Segunda República y cómo va a triunfar en la última época de la República el Frente Popular de izquierdas. Así que vamos allá. A modo de resumen, podemos decir que en las elecciones del 12 de abril, pues dio como resultado que ganó la República, ¿vale? El rey Alfonso XIII, evidentemente, abandona España y el 14 de abril se proclama la República en toda España, ¿vale? Será una oportunidad muy potente y una oportunidad única para democratizar y modernizar el Estado. Podemos decir que la República pues nació en unas circunstancias muy difíciles, ¿vale? Unas circunstancias muy, muy difíciles por dos factores fundamentales. Primero, en la crisis brutal del crack del 29 de Nueva York, el crack bursátil. Toda esa recesión económica pues se va a ver afectado también en España y en el mundo entero, ¿no? Y el segundo problema que tendrá será que el fascismo está ganando en los países europeos, como es en Italia y sobre todo en Alemania, ¿vale? También es cierto que España también se vio dividida en la Segunda República porque unos la acogieron con entusiasmo, que fueron las clases medias y populares, es decir, la mayoría de la gente en realidad, y con temor, porque daos cuenta de lo que había ocurrido en Rusia, y por temor por las élites sociales y económicas, es decir, por los dirigentes, ¿vale? A modo de conclusión, la falta de tradición democrática de España, ¿vale? La conflictividad social, la lentitud de la reforma, es decir, no una buena gestión, condujeron a que se diera un golpe de Estado y se diera al traste con esta experiencia democrática. Como bien sabéis, guerra civil y gana el bando nacional, ¿vale? Así que venga, vamos allá con la Segunda República. Pues el 12 de abril del 31, como ya vimos en el bloque anterior, pues se van a celebrar unas elecciones municipales y en casi todas las grandes ciudades, 41 de 50 ciudades potentes, ciudades grandes, ciudades con mucha población, pues por sufragio universal masculino va a ganar la tendencia republicana socialista. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en las zonas rurales, estaban los caciques todavía emergentes, ¿vale? O emergentes o preponderantes, y va a ganar el signo monárquico, pero todo había cambiado de signo, ¿vale? Y el republicanismo había ganado, ¿vale? Y el 14 de abril, pues en muchas ciudades se va a proclamar la República. La gente salió a la calle de forma espontánea a celebrarlo, hay muchas fotos, de hecho, lo tenéis en el modo todo, y el rey, pues decide renunciar a la corona y exiliarse. Bien, los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián, ¿os acordáis del bloque anterior? Constituyeron un gobierno provisional que fue presidido por Niceto Alcalá Zamora, ¿vale? Que proclamó pues la Segunda República. Y en este gobierno provisional, todos los firmantes del Pacto de Toledo pues, eran una conjunción republicano-socialista. Al margen de esta coalición, pues quedaba la derecha, los nacionalistas, el obrerismo más radical, ¿vale? En este contexto, pues se van en junio se van a convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes. Paralelamente, aquí tenéis la mediana, pues se activaron las medidas de extrema urgencia. Por ejemplo, una amnistía de todos los que se habían exiliado,
¿Vale? También una reforma del ejército, una serie de reformas políticas, sociales, perdón, que daba libertades políticas. Se le dieron soluciones a Cataluña y el País Vasco, ya sabéis que los nacionalistas, y la descentralización, pues parte de la República. La mejora del campesinado, ¿vale? Por ejemplo, la jornada de 8 horas, la prohibición de expulsar a pequeños jornaleros, ¿vale? O campesinos arrendatarios. Y en contra, la República va a tener, en contra va a tener, pues, a todos los poderes fácticos de todo del Estado, ¿no? Por ejemplo, los propietarios, los grandes propietarios agrícolas, la oligarquía financiera industrial, parte de la Iglesia y el ejército, es decir, toda la élite gobernante. Bien, pues la primera tarea que va a tener este recién aprobado gobierno republicano socialista será la elaboración de una constitución, que será la constitución del 31, muy avanzada para la época, ¿vale? Tenía un carácter democrático y progresista y fue un giro de timón hacia un Estado moderno, ¿vale? Se ponía de relieve, por ejemplo, el concepto de Estado integral, en el que se proponía la posibilidad de constituir algunos gobiernos autónomos. ¿Qué más? Pues una amplia declaración de derechos y libertades, como por ejemplo igualdad ante la ley, la educación, trabajo, ¿vale? Es decir, una preocupación por los temas sociales. También una de las cosas que no le gustaba, claro, a los grandes terratenientes, a la iglesia y tal, era la posibilidad de expropiación forzosa de tierras, minas, bancos y ferrocarriles en bien de la sociedad, en bien del Estado, ¿vale? Pues ese concepto de expropiación, pues no le hacía mucha gracia a los grandes propietarios. Es decir, que en ningún caso se estaba adecuando a la propiedad privada, ¿vale? Se quería el bien común para todos. También importante la separación iglesia-estado, es decir, la República siempre va a querer, por un lado, tener a la iglesia y por otro lado el Estado. Por lo tanto, lo que hacían era una apología de un Estado laico. Se van a suprimir el mantenimiento del culto y el de lo católico, es decir, que ya no se va a financiar a la Iglesia, como se hace hoy en algunos aspectos. Se va a poner el matrimonio civil y el divorcio, es decir, unas ideas bastante modernas. Otra de los elementos novedosos es el voto desde los 23 años a todo el mundo y comienza el voto de las mujeres, ¿vale? Defendido por Clara Campoamor. También el poder legislativo corresponde a una Cámara única, que será el Congreso de los Diputados. El poder ejecutivo va a recaer sobre los ministros, el jefe de gobierno y el presidente de la República. Este presidente va a tener, pues, unas atribuciones bastante importantes, ¿eh? Por ejemplo, podía nombrar y separar al presidente del gobierno. Declaración de guerra, ratificación de tratados, gobernar por decreto en casos excepcionales, es decir, que podía disolver las cortes, en fin, que tenía bastante poder. Y el poder judicial, ¿vale?, va a recaer sobre los jueces. Bien, en definitiva, ahí lo tenéis separado, en definitiva, la Constitución en realidad no consiguió tener consenso de izquierda y de derecha. Hubo profundas discrepancias, ¿vale? Sobre todo en la cuestión religiosa, es decir, en la separación de Estado y religión, y en la cuestión autonómica, ¿vale? Porque los republicanos y socialistas van a querer siempre una descentralización, todo lo contrario que los de derechas, que van a querer una centralización y una unidad del Estado. Bien, todo esto lo que va a ocurrir con todos estos rifirrafes será que Alcalá Zamora va a dimitir y va a pasar a ser el presidente de la República y Manuel Azaña va a ser el presidente del gobierno. Bien, vamos a ir rápidamente viendo todos los partidos y sindicatos que había en la Segunda República. Mira, de los partidos de izquierda podemos decir que surge el PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879, que es un partido obrero, que era el que mejor estaba organizado, que controlaba además el sindicato UGT y que había dos corrientes fundamentales: los más revolucionarios, que estaban liderados por Largo Caballero, y los más moderados, que estaban controlados por Indalecio Prieto. Bien, de estos partidos de izquierda también podemos decir que estaba el Partido Comunista, que se fundó en 1929, que lo integraban los miembros que se fueron del PSOE y que se decidieron integrar en la Tercera Internacional, ¿vale? También están la Acción Republicana, que se fue fundada en 1925 por Manuel Azaña, y que eran defensores de la reforma agraria y de la reforma autonómica. Como bien sabemos, Manuel Azaña, pues, fue jefe de gobierno, ¿vale?, de la República.
También tenemos en la izquierda el Partido Republicano Radical Socialista y la Esquerra Republicana de Cataluña, que todavía hoy sigue existiendo, fundado en el 31, que es lo que defiende, pues defiende una república federal, es decir, que tenga mucha más autonomía las regiones, como por ejemplo Cataluña, que es lo que quiere, ¿no? La independencia y la autodeterminación, y la socialización de la riqueza, por eso son de izquierda, ¿vale? Los líderes serán Macià y Lluís Companys. Será el partido hegemónico en Cataluña, ¿eh? El más potente, muy por encima de la Lliga Regionalista. De corte socialista o de izquierda tenemos el Orga, ¿eh? Que estará liderado por Casares Quiroga, que tendrá mucho que ver en el golpe de Estado del 36. Tenemos también el sindicato anarquista, ¿eh? De la CNT, que estaba, pues, que en esta época pues, tenía 1 millón de afiliados, ¿eh? Fijaos. Se dividían, se enfrentaron dos posiciones dentro de la CNT, los trentistas, que creían que apoyaban a la República y consideraban que aún no había llegado el momento de la Revolución Social. Y estaban, por otro lado, los más radicales, que serán los miembros de la FAI, que es la Federación Anarquista Ibérica, que defendía la vía revolucionaria, la lucha, el combate en las calles, ¿vale? Que será liderado por Durruti. Bien, ahora vamos a ver cómo se configuraba el centro-derecha. Por un lado tenemos a la derecha liberal republicana, que será el partido de Niceto Alcalá Zamora, como ya sabéis, va a ser el presidente de la República, que con Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura, pues van a ser los que van a organizar este partido, que se van a adherir adherir al régimen republicano, a los conservadores y a los católicos. Esta será una novedad. Partido Republicano Radical de Alejandro Herrux, que este sí va a ser importante porque va a ser presidente del gobierno, además, que será el auténtico partido de centro. Bien, nos vamos con los partidos de derecha, que ahí os lo he puesto de verde box, ¿eh? Bien, y tenemos el Partido Agrario, que básicamente estos serán los herederos del carlismo. Tenemos a la CEDA, que esta gente son importantes porque José María Gil Robles va a ser también el presidente del gobierno. Tenemos la Renovación Española, todos estos son reaccionarios, tradicionalistas, ¿vale? Serán conservadores, monárquicos, católicos, liderados por José Calvo Sotelo. También tenemos a la Comunión Tradicionalista, ¿vale? Y este es importantísimo porque fue fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel. Y primero se creará, serán de corte fascista, ¿vale? Se crearán primero las JONS, ¿vale? La Junta de Ofensiva Nacional, y se unieron más tarde a la Falange Española. Por lo tanto, el partido del régimen de Franco será la Falange de las JONS, por estos dos partidos que se unieron. Bien, con respecto a los nacionalistas, primero tenemos a los vascos, que Sabino Arana va a crear el PNV. Y por último tenemos al nacionalista catalán, la Lliga Regionalista de Cataluña, fundada por Prat de la Riba y Cambó en 1901, y que representaba los sectores más conservadores catalanes, ¿vale? A diferencia de la Esquerra Republicana, que eran socialistas, ¿vale? La Lliga Regionalista perdió su liderazgo a favor de la Esquerra Republicana de Cataluña. Comenzamos con la primera parte de la República, que se llama el Bienio 2 años de Izquierda, ¿vale? Un gobierno presidido por republicanos de izquierdas y socialistas, como ya vimos, ¿no? Y Manuel Azaña a la cabeza. Bien, lo primero que querían hacer era un programa de reformas y querían democratizar y modernizar el país, ¿vale? Y vamos a ver la primera reforma, que será con respecto a la religión. Lo que querían realmente era limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española, es decir, separar a la Iglesia de su influencia social, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo? Pues la Ley de Congregaciones, en el que limitaba la posesión de los bienes de las órdenes religiosas, ¿vale? También fue disuelta y nacionalizada todos los bienes de la Compañía de Jesús. Todo esto se vio, la gente, una buena parte de la sociedad, lo vio como un ataque, una agresión directamente al catolicismo, ¿vale? Por eso los movimientos sociales, las masas, pues comenzaron pues, a quemar conventos y edificios religiosos. Y todo eso será en mayo del 31, pues fue un desastre total, ¿no? Lo que desprestigió al gobierno. También el gobierno se desprestigió porque expulsó del país, debido a su actitud hostil, a sus declaraciones, al cardenal Segura y al obispo de Vitoria, ¿no? Y lo expulsaron de España. O sea, fijaos, un ataque total a la religión. Con respecto al ejército, pues los republicanos creían que tenía que hacer una profunda transformación.
¿vale? Y que necesitaban un ejército profesional y democrático. Lo primero que hicieron fue acabar con un buen número de oficiales, ¿vale? Cerraron la academia militar, que estaba dirigida por Franco. Empezó a retirar muchos militares, ¿vale? Con todo ello lo que querían era asegurarse de que el ejército estuviera obediente al poder civil, le decía al gobierno, y terminar con la tradición, con la tradicional intervención del ejército, que siempre con los movimientos y con los pronunciamientos, ¿vale? Pues había siempre impuesto en la política de España. También creó la Guardia de Asalto, ¿vale? Que era una fuerza de orden público leal a la República. Todo ello lo aprovechó la derecha, ¿vale? Para reunir todo este descontento contra los republicanos, contra la República. Bien, una de las partes fundamentales de la República fue la reforma agraria de este bienio. La reforma de mayor envergadura, y lo que le querían poner fin era el latifundismo que había en Andalucía, Extremadura y en España en general, ¿no? Bien, y querían sobre todo mejorar la vida de los campesinos pobres, que eran los jornaleros del campo. Bien, bueno, los primeros decretos iban orientados a proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios, que con la prohibición de echarlos de las tierras arrendadas. Bien, también se impuso la jornada laboral de 8 horas, los salarios mínimos y la obligación a los propietarios de poner en cultivo por las tierras que no lo estaban. Bien, la verdadera auténtica reforma fue la Ley de Reforma Agraria. Esta sí fue la auténtica, ¿vale? Y esto, básicamente, esta ley, básicamente, ¿qué es lo que hacía? Pues expropiaba sin indemnización o con indemnización la parte de la tierra de los nobles, de los grandes de España. Todo ello lo llevará a cabo el Instituto de la Reforma Agraria, ¿vale? Que tenía un presupuestillo para indemnizar a los propietarios expropiados. Sin embargo, todas estas expropiaciones, daos cuenta de lo que estamos hablando, expropiaciones por parte del Estado para poner redistribuir la propiedad de la tierra. Bien, sin embargo, esta ley no tuvo el éxito esperado. Primero, ¿por qué? Porque fue muy lento. No había presupuesto para indemnizar, ¿vale? Y sobre todo la resistencia de los propietarios, es decir, la gente que era propietaria, pues la esquivaba como podía, ¿vale? Todo ello lo van a... todos estos enemigos de la República, es decir, los grandes propietarios, se van a liar y van a crear un frente de fuerzas conservadoras de derechas que, bueno, van a tener más adelante protagonismo. Los campesinos pues también van a estar decepcionados porque esta reforma pues va a llegar tarde y mal. ¿Qué es lo que conllevó a que se orientaran estos campesinos a posturas más revolucionarias? Van a ocupar fincas por la fuerza, van a incendiar cortijos, enfrentamiento con la Guardia Civil. Es decir, va a haber una época un poco de caos en el que nadie estaba contento, ni los jornaleros, porque la ley no llegó. Y los propietarios, porque le van a ir quitando las tierras. Es decir, un caldo de cultivo de que nadie estaba contento. Bien, una cuestión que siempre había estado latente dentro del republicanismo y de los socialistas era la reforma del Estado, es decir, darle un poco de autonomía a las regiones. Por ejemplo, en el 32 se aprobó el Estatuto de Cataluña, ¿vale? Después el del País Vasco se aprobó en el 36, siempre con reticencias, siempre con negociaciones. Y en Galicia pues nunca va a ser una fuerza hegemónica los nacionalistas e incluso no, nunca llegó. Hubo un proyecto pero nunca llegó a ser aprobado debido al estallido de la Guerra Civil. Y otra obra fundamental de la Segunda República fue la labor educativa y cultural, ¿vale? Se potenció sobre todo la enseñanza primaria y también se empezó a proponer la educación liberal y laica. Daos cuenta que la educación siempre había estado supeditado a la iglesia, en los colegios de cura, de monja, tal. Bien, también una gran labor hicieron las misiones pedagógicas, ¿vale? Formadas por grupos de ambulantes de estudiantes, profesores, intelectuales, que llevaban a las zonas rurales, ¿vale? Pues bibliotecas, conferencias, cine, grupos de teatro, como por ejemplo el grupo de teatro que tenía Federico García Lorca, llamado La Barraca.
En el plano laboral, pues también vamos a ver muchas reformas, ¿vale? Por ejemplo, la ley de trabajo, de contratos de trabajo, que estableció unas normas sobre el salario, la jornada máxima, 7 días de vacaciones pagadas, también el derecho de huelga, ley de jurados mixtos, que su labor era mediar en los conflictos laborales, también pensiones, seguros de trabajo. Pese a todo, pues fue el Viene de Izquierda, pues tuvo muchísima conflictividad, ¿eh? De hecho, hubo 700 huelgas en 1931, fijaos, 700 huelgas, y 1.200 en el 33, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaos, también el contexto dice mucho, ¿no? Tenemos la crisis económica del 29, ¿vale? Esa crisis que se extendió por todo el mundo, el crack del 29, y también tenemos a los más peleones de los sindicatos, que era la CNT, que se negaba a los mecanismos de conciliación, y aparte los patronos, que se negaban a aceptar las decisiones de los jurados mixtos. Es decir, tenemos ahí un caldo de cultivo brutal, ¿no? Bien, los problemas de este bienio de izquierda, ¿vale? Esta primera etapa de la Segunda República, pues fue, por ejemplo, una economía desfavorable. Es decir, el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, aunque en España tenía pocas relaciones comerciales con América, es decir, que aquí incidió de manera muy débil, pero, por ejemplo, imposibilitó en el contexto internacional que nosotros nos desarrolláramos como economía. Bien, también se paralizó la emigración a América porque muchos andaluces y gallegos, pues, como vía de escape, pues iban allí a América a buscarse la vida. Pues eso también se paralizó. También aguzó los problemas internos. Por ejemplo, el paro agrícola, la desigualdad del reparto de la tierra, la balanza comercial negativa. Es decir, que el contexto económico e internacional, pues no mermó muchísimo las posibilidades que tenía España de mejorar. A todos estos problemas se le va a sumar la conflictividad social, porque la reforma iba muy lenta, la reforma agraria, por ejemplo, iba muy, muy lenta, lo que llevó al desencanto de de todos los trabajadores. Bien, además, los enfrentamientos se agudizaron por la CNT, que vio la ocasión idónea para imponer su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral con las huelgas generales y sobre todo la insurrección campesina que dieron lugar, pues, a la quema de cortijos, a la expropiación de tierras, etcétera, etcétera. Bien, esta conflictividad social, pues, va a dar lugar a muchísimas huelgas, sobre todo en el 32 y el 33. Y estas huelgas van a ser reprimidas duramente por la policía, por la Guardia Civil y por el ejército, ¿vale? De hecho, uno de los más famosos y que dio lugar a la caída del gobierno de Manuel Azaña fue la represión de Casas Viejas, ¿vale? Donde se atrincheraron en el viejo Seis Dedos allí en su casa, y, en fin, y fue una escabechina lo que hubo allí en Casas Viejas por esta huelga jornalera del campo, ¿vale? Bien, mientras tanto, pues las derechas se van a ir reorganizando debido al desprestigio de este primer bienio. Bien, porque las reformas disgustaron evidentemente a las élites económicas y fueron creando estas élites económicas, pues se fueron reorganizando. Bien, en el centro derecha, pues tenemos el Partido Radical de Alejandro Lerroux, ¿vale? La derecha monárquica católica, pues va a apoyar a la CEDA, ¿vale? También tenemos de José María Gil Robles. También tenemos a la Comunión Tradicionalista, que era los carlistas, Renovación Española, la JONS y la Falange, ¿vale? En este contexto, pues se va a proponer, o se casi se va a dar un golpe de estado por el general Sanjurjo, lo que se llamó la Sanjurjada, pero fracasaron, ¿vale? Y ahí se va a crear la Unión Militar Española, la UME, que es una coalición militar clandestina que siempre va a estar conspirando contra la República hasta el estallido de la Guerra Civil. Bien, y con esto, chicos y chicas, pues terminamos la primera parte. Bueno, vamos a dividirla, creo que en tres vídeos, ¿vale? Este bloque es 10 porque es muy largo. Así que, chicos y chicas, nos vemos en la siguiente parte.